Hermanos y amigos, estas palabras que voy a decir son a título personal exclusivamente. Representan solo mi opinión, pues no deseo involucrar a las instituciones masónicas que actualmente represento, ya sea la Gran Logia de España o la Conferencia Mundial de Grandes Logias Regulares. El mensaje que quiero transmitir es muy sencillo. La masonería ha luchado siempre por la libertad, la democracia y el respeto de los derechos humanos. Desde hace un tiempo, desde hace varios años, la República de Venezuela está sufriendo una tiranía y una represión. En estos momentos, un querido hermano masón, Juan Guaidó, iniciado en la Gran Logia de Venezuela, está liderando en ese país la lucha por los mismos valores que la masonería ha defendido siempre. Desde aquí quiero expresar todo mi apoyo y respeto al querido hermano Juan Guaidó en estos momentos difíciles y peligrosos, y quiero alabar la valentía de su comportamiento y del pueblo venezolano en su compromiso con la democracia. Estoy seguro que miles de hermanos masones de todo el mundo estarían aquí junto conmigo expresando el mismo mensaje de apoyo al querido hermano Juan. Quiero hacer también una llamada al entendimiento de todos los sectores del pueblo venezolano para que esta situación se solucione de una manera pacífica, sin más derramamiento de sangre. Que la paz, la democracia y la fraternidad regresen a Venezuela lo antes posible. He dicho.